Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo diferente. Un vídeo diferente que estos que por el hecho de ser diferente ya hay un par de tontetes por ahí que dicen: ¡fua! Ya está, el Quinto se ha quedado sin ideas. Que ojo, cuanto menos gracioso el hecho de que traer un nuevo vídeo, un concepto nuevo, alejarme de mis 5 o 6 secciones que tengo y querer traer un vídeo nuevo, novedad, aire fresco, es curioso que a eso se le considere quedarse sin ideas. Pero bueno, yendo un poco al temita, un vídeo diferente donde comparo lugares de One Piece, pues islas sobre todo, que están basadas en la realidad. Hay algunas que estoy segurísimo que ya las conocéis, sea por algún post que habéis leído por ahí, porque vosotros mismos lo habéis descubierto y deducido, pero seguramente haya unos cuantos que desconocíais y os va a parecer interesante porque de algunos se puede sacar alguna pequeña teoría, como vais a ver, y hay otros pues que la verdad es que son bastante interesantes simplemente a modo de culturilla general. Así que, Nakamas, no me voy a enrollar más. Bueno, sí. ¡Spam time! Nakamas, si sois nuevos, si es la primera vez que me conocéis, si soléis ver mis vídeos frecuentemente, sea cual sea la situación, Nakamas, ahí abajo tenéis un precioso botón de suscribiros, que la verdad es que me encantaría que os suscribierais porque ya van quedando menos para los 100.000 y bueno, pues me gustaría llegar a fin de febrero con el número de 93.000 Nakamas. Quedan menos de 300 Nakamas, confío en vosotros, Nakamas, así que dadle ahí al botoncito de suscribiros. Y ahora sí que sí, Nakamas, podemos empezar con el videito, algunas de las comparaciones. Y la primera de todas es una que seguramente ya la mayoría conozcáis, pero hay detallitos que seguro que desconocéis. Y es Arabasta. ¿En cuál está basada Arabasta? Pues lógicamente está basada en Andorra. ¡Es broma, guacho, es broma! En Egipto. Arabasta y Egipto. La primera referencia que ha decidido poner Oda está claramente tanto en el terreno, hablando geográficamente, es decir, pues dos lugares totalmente desérticos, donde también vemos a la gente que tanto habitantes de Egipto como habitantes de Arabasta comparten una indumentaria muy similar. Nuestro señor Ichiro Oda también quiso hacer una pequeña referencia a la famosa esfinge de Egipto con una un poco a su manera, una esfinge con un cocodrilo, es que estoy acostumbrado a decir crocodile, entonces me croco-croco-cra. Con un cocodrilo en la cabeza, pues simulando un poco que es terreno de nuestro señor Shichibukai Crocodile. También encontramos indirectas, muy directas, en la propia familia que gobierna el reino de Arabasta, la familia Nefertari, uno de los fundadores, por cierto, del gobierno mundial, que también tiene referencia histórica en la familia también Nefertari. Concretamente era la reina de la dinastía número 19 de Egipto, dato que os la trae floja, pero que es curioso ver cómo incluso en el nombre de la familia también Oda ha decidido inspirarse. Y aquí vienen un par de datos extra, uno muy interesante y que da para teorizar mucho, que ahora os lo voy a comentar, va a ser el segundo, y otro que yo creo que es más a modo de curiosidad, puede ser casualidad, pero yo creo que no, y es que Pell, este señorcito trabajador de la familia Nefertari, tiene la Akuma no Mi del halcón, y en la mitología egipcia existe el señor Horus, que es un hombre pues básicamente con cabeza de halcón, que la verdad es que no he indagado en qué poderes tenía ni nada por el estilo, simplemente mitología egipcia. Puede ser que estos dos personajes tengan, pues sin más, que Oda ha querido hacer un guiño a este dios japonés, o sea, egipcio, nuestro señor Pell. Y aquí viene el dato que por lo menos yo me lo he tomado de manera que es muy interesante. Y es que si hay un dios, uno de los dioses más conocidos de la mitología egipcia, ¿cuál es? Ra, ¿no? El mítico Ra, dios del sol. Ra. Pues bien, el señorcito Ra tenía un barco que se llama Manjet, que es con el que surcaba todos los días desde el amanecer hasta el atardecer el cielo. Es decir, pues básicamente que ellos veían el sol ahí, ¿vale? Como hacía de un lado a otro todo el recorrido que hace durante el día. Y para ellos era el señor Ra montado en su barquito Manjet, también conocida como barca solar. ¿A dónde quiero yo llegar con esto? Bueno, según los poneglyph, Plutón está en Arabasta. Y también se supone, según los planos de Frank y no sé qué, se supone que Plutón es un barco. Yo ya he dicho muchas veces que no creo que sea un barco, sino que Plutón como tal es Vivi, o por lo menos Plutón es una parte de barco y una parte Vivi, es decir, juntos formarían Plutón. ¿Y por qué lo formarían? Porque Vivi, por una razón u otra, por el don de gente que tiene o lo que sea, sería la única capaz de manejar semejante barco. Aquí podemos hacer el paralelismo con la mitología egipcia, donde
Ese barco, el Manjet, vendría a ser el barco Plutón y donde Vivi sería el dios Ra, quien monta encima de ese barco y lo maneja. La siguiente sería Venecia, que está inspirada... No, en Water Seven no está Venecia inspirada en Water Seven. Water Seven, que está inspirada en Venecia. Este es otro también bastante conocido dentro de la comunidad, y es que la principal razón por la que se ve claramente es por el medio de transporte, que es que por todos, bueno, por todos no, pero por muchos lados de la ciudad, tanto de Water Seven como de Venecia, hay canales de agua donde hay barquitos, pues que se, la gente se transporta en ellos. Pero también hay un par de referencias más que Oda ha querido meter, que no se queda solamente en eso, en los canales de Venecia y ya está, que con eso sería suficiente, pero Oda ha decidido meter un par más, y el primero de todos son los problemas con las inundaciones. Mientras que en la ciudad italiana muchas veces hay problemas por constantes inundaciones, también se teoriza que cuando suba bastante más el nivel del mar, esta ciudad, Venecia, va a ser de las primeras en desaparecer del mapa. En Water Seven, no sé si recordáis ese momentito maravilloso del Aqua Laguna, esa pedazo de subida de marea con un tsunami más o menos que viene una vez al año, pues ahí está claramente la referencia a las inundaciones constantes que sufre Venecia. Y la última referencia de todas la encontramos en el puerto de Water Seven, que se llama Blue Station, que es básicamente donde vienen a desembarcar la mayoría de barcos, a arreglarse y otras cosillas, que está basada en el puerto central, se llama así, el puerto central de Venecia. Simplemente pues ahí tenéis las imágenes para poder comparar, no es nada especial tampoco, pero detallitos que mete el señor Oda. La siguiente es Amazon Lily, que viene no relacionada con una ciudad, una isla, un lugar, sino con una cultura, con la de las Amazonas, las mujeres guerreras. Las Amazonas, procedentes de la mitología griega, era pues un grupo de gente de un antiguo pueblo conformado y gobernado íntegramente por mujeres guerreras. Y bueno, al igual que vimos por ejemplo en Margaret y otro tipo de mujeres Kuja que usaban arcos para pelear, en la, bueno, ahí pues hay estatuas y otras cosas que representan un poco esta parte de la mitología, donde se ve que también utilizaban flechas y demás, con la única diferencia que las Kuja usaban haki. Ahora viene uno que yo creo que es mi favorito dentro de las comparaciones, me parece muy interesante, y es Impel Down, la prisión submarina que comparte referencia con Alcatraz. Nuestra querida prisión submarina perdida de la mano de Dios, donde Luffy la lió un poquito, está referenciada en Alcatraz, una prisión submarina, bueno, no submarina, pero que está ahí en medio del mar, que está concretamente en Estados Unidos, en San Francisco, California. Esta prisión hasta el año 1963 fue una prisión, es que, imposible de salir, o sea, al igual que en Impel Down, no había manera de salir de esta zona. Y es que si de una manera u otra conseguías burlar absolutamente toda la seguridad que te encontrases por ahí, es que luego conseguías salir afuera y te encontrabas con mar en todos los 360 grados. Mirases a donde mirases, solo había explanada de mar, no había manera de escapar. Y ojo a los datos que son muy interesantes, y es que durante los 29 años que estuvo esta prisión operativa, porque ya no funciona como prisión, ningún solo preso consiguió escapar con éxito, ni uno solo. En Impel Down ya han escapado dos y aquí ni uno. 36 personas intentaron escapar en 14 intentos. 9 de ellas lo intentaron 2 veces y todas murieron. ¡A la verga, guacho! Ahí, como podemos apreciar, no existía ningún Ivankov ni ningún Jinbe que pudiera ayudarles a... Y actualmente Alcatraz es un parque nacional que puedes visitar sin ningún problema. ¿Compartirá el mismo destino Impel Down después de la guerra contra el gobierno mundial? No. Impel Down, ciudad de vacaciones, dígame. Ahora viene uno que la verdad es que no tiene especial detalle, y es el reino de Rommel, que está totalmente basado en Londres por una simple razón, y es... porque en las propias imágenes del reino de Rommel se puede apreciar ahí el Big Ben. No hay mucho más, no nos vamos a enrollar con los que son inútiles de explicar. Ahora viene Dressrosa, que está basada en mi Españita. ¡Olé! La Rosalía. La primera referencia más que clara está en la estructura arquitectónica que tiene el país de Dressrosa, que está totalmente basado en Barcelona, en la parte del Park Güell, si es que se menciona así, porque no tengo ni idea. El villano de este arco, uno de los mejores antagonistas de toda la serie, está basado en Don Quijote de la Mancha. Aquí podemos ver a Don Quijote do Flamingo. Pues este hombre está basado en Don Quijote de la Mancha, una novela del señor Cervantes.
Y luego también vemos que Violet, por ejemplo, entre otros muchos personajes, están basados en las famosas sevillanas de Andalucía, de la ciudad de Sevilla, donde, bueno, pues coño, se ve bastante claro, ¿no? Y por si hay alguna duda de que esta mujer va de flamenca basándose en España totalmente, solo hay que escuchar la OST, la banda sonora, que tiene esta mujer cuando aparece, que está en japonés y hasta dicen cosas en castellano. Pero es que dentro de Dressrosa tenemos ahí un remix bastante guapo que se ha hecho el señor Oda, que es el Coliseo, el Corrida Colosseum, que tiene pues una mezcla entre el propio España y el Coliseo Romano. La estructura del Coliseo está totalmente basada en el Coliseo Romano y dentro se celebraban batallas, tanto en One Piece como en la vida real, batallas a muerte, hasta derramar la última gota de sangre. De hecho, por ejemplo, podemos ver a Rebeca, que bueno, iba a decir que lleva un outfit de gladiador romano y demás. Más que outfit, lleva medio outfit, pero bueno, se entiende la referencia. Pero es que luego dentro del Coliseo también hay referencias a temas españoles, como puede ser, por ejemplo, el nombre, el propio nombre de la, del Coliseo, se llama Corrida Colosseum, Coliseo Corrida, que no es por lo que todos vosotros pensáis, mal pensados, que ya estarán, ha dicho corrida. Es una referencia a las corridas de toros que hay dentro de la Plaza de Toros aquí en España. Y por si fuera poquito, es que dentro del Coliseo nos meten a un toro, ¿sabes? De las corridas de toros. A un toro que se llama Uchimuchi, algo así se llamaba. Zou. Piedra, elefante, elefante, piedra. No hay más que explicar. La siguiente es también muy curiosa, yo diría que es uno de los milagros de la naturaleza y está en Punjazar, que tiene mucho parecido con Islandia. Y es que ese lugar donde nuestros dos queridos almirantes se dieron de hostias hasta convertir Punjazar en una Pokéball llena de fuego y de hielo, también tiene la referencia en Islandia. Y es que este suceso donde se mezclan fuego y lava más o menos junto a agua y hielo, se debe a que Islandia es un lugar que está repletísimo de glaciares, pero es que también es un lugar con mucho volcán y bastantes activos. Entonces, claro, mezclas ahí hielo-agua con volcanes y pues haces cosas tan maravillosas y bonitas como esta, que os recuerdo, dan un aire a Punjazar. Y ya para cerrar el vídeo tenemos Wano Kuni. Uy, uy. ¿En cuál estará basada Wano? ¿En cuál estará basada? Pues sí, nakamas, en Japón, obviamente, concretamente en el Japón feudal. Mucha tradición de samurái, todos los habitantes de Wano, la mayoría van con ese cosplay, digamos, con ese outfit de samurái de la época feudal. Y aparte también tienen tradiciones de samurái como el tema del honor, ir con katanas por la calle, lo del seppuku, que vimos que incluso Zoro lo tuvo que hacer. Tendría que haberlo hecho. También vemos que la máxima autoridad dentro del país de Wano es el shogun, efectivamente igual clavado que en el Japón feudal, donde el shogunato era más o menos pues como... Sí, estaba el shogun, que era el jefe del ejército, que básicamente era el que pinchaba y cortaba. O sea, ese tío era ahí el mandamás de todos, pues más o menos como viene a ser aquí en Wano, en este caso así un poco la fuerza, ¿no? Pero vemos que también está muy relacionado. Y luego también hay referencias geográficas como el propio Monte Fuji, muy famoso en Japón, que también está, pues, que Oda no se ha cortado un pelo, no se ha molestado ni en cambiar el nombre, y también le ha puesto el mismo nombre, el Monte Fuji, a tomar por culo. Y luego el Palacio del Shogun, bastante referencia dentro del país de Wano, en la capital de las flores. También vemos que existe un templo muy similar en Japón. Y con esto, nakamas, terminarían las referencias, por lo menos las que yo he encontrado, dentro del mundo de One Piece y el mundo de la realidad. Si creéis que hay más referencias a culturas o a lo que sea, pues ahí abajo podéis ponérmelo en los comentarios. Os recuerdo lo que os he dicho al principio del vídeo, suscribíos, nakamas, si todavía no lo estáis, para llegar ahí poquito a poco ya al objetivo. Y nada más, nakamas, muchísimas gracias por ver este vídeo, ese dedito arriba, la suscripción y os dejo de dar la chapa. Un saludo, nakamas, y hasta en el próximo vídeo.